El increíble reto de Jero Arias. Este argentino proveniente de la escalada, y el 1 de enero de 2023 decidió iniciar un reto de una dominada más por cada día que pase del año. De forma que el día 1 hizo una dominada, el día 2 dos dominadas, y así sucesivamente, sin bajarse de la barra. Su idea era intentar llegar al día 70, y luego se marcó la meta de llegar al día 100. Pero ha seguido y seguido y actualmente va por el día 214. Pero no ha sido fácil, ha tenido que luchar contra el dolor en las manos y las roturas de callos, que le han hecho llorar de dolor mientras hacía el reto y estar a punto de abandonarlo. También ha tenido constantes dolores musculares y cansancio acumulado. Aún así ha sido muy perseverante y disciplinado y ha seguido sin fallar, y se ha vuelto muy viral, acumulando millones de visitas de personas que están pendientes de cómo evoluciona el reto. Ahora mismo está viajando por Europa y haciendo el reto por Francia y España, donde ha tenido algunos problemas en las quedadas con sus seguidores, debido a la tremenda cantidad de gente que acudía a las mismas, pero que finalmente no llegaron a más. Desde luego este desafío es un ejemplo de constancia, de no rendirse a pesar de las adversidades, y de cumplir tus objetivos con disciplina, que está inspirando y motivando a cientos de miles de personas. Estaremos atentos a cómo continúa el reto.